Actualízate, iniciamos nuestro tercer programa de esta nueva temporada, un programa en el que, como les venimos diciendo en cada ocasión, descubriremos la gastronomía más sugerente y oculta de nuestra ciudad de Salamanca. Hoy hemos venido a un lugar emblemático, la Plaza Mayor, y en concreto a un establecimiento que también se encuentra entre esta Plaza Mayor y entre Poeta Iglesias. Un establecimiento en el que ponen mucho cariño en cada plato que realizan, en el que todo está elaborado artesanalmente, en el que hay mucho mimo y sobre todo muchas ganas de trabajar. Con mucho mimo que se realiza desde el minuto uno. Aquí aprenderemos, por ejemplo, desde tirar una buena caña. Esas cervezas que enseguida que nos las ponen se quedan sin presión y luego no nos saben a nada. Hasta a elaborar una buena copa o un rico café. Como un minutito, minuto y algo, para que se vaya el alcohol, si no luego va a quedar muy fuerte. Acaban de cumplir su segundo aniversario y ello queda reflejado en una ilusión que aumenta cada día. Se refleja, por ejemplo, en un nuevo pincho que nos presentan cada semana. Precisamente en este momento hemos cambiado ahora toda la carta. Un sinfín de pinchos y caldos que no les van a dejar indiferentes. Hoy en Gastronomízate, Bar La Tentación. Adentro a ver cómo lo preparan. Hola, Miguel Ángel. Hombre, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenida hasta tu casa. ¿Qué tal? Bueno, pues muy bien. Aquí veo ya que tienes todo preparado. Efectivamente, para contarte todo lo que me quieras preguntar. Vale. Me he traído la chuleta por si acaso se me olvida algo. Vale, ¿eh? Perfecto. Pues nada, nos sentamos y muy bien. ¿Qué te parece? Fenomenal. Es un bar de tapas que está en plena Plaza Mayor. Ese entorno tan emblemático de Salamanca, ¿cómo influye a todo el público que tenéis aquí en La Tentación? Hombre, yo creo que es fundamental porque la Plaza Mayor es el centro neurálgico de Salamanca, lo visita todo el mundo y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos una zona privilegiada, tenemos unos amplios ventanales desde los cuales se puede divisar cualquier perspectiva y yo creo que es la mejor situación, estamos justo enfrente del Ayuntamiento del Reloj, yo creo que son las mejores vistas que hay de la Plaza Mayor de Salamanca. Ya una cierta trayectoria, hace muy poquito habéis cumplido el segundo aniversario. Efectivamente, este mes, el día 12, hicimos el segundo año que llevamos aquí abierto. La verdad es que hemos tenido una acogida espectacular y estamos realmente muy contentos y bueno, y esperemos que sea una larga trayectoria. Abarcamos desde el tema de desayunos, una apuesta muy fuerte que hemos hecho al lado del desayuno. Yo creo que tenemos los precios más económicos de toda la Plaza Mayor, pero además una presentación espectacular y muy bien elaborados. Tenemos todo tipo de variedad, desde los más elementales de tostas y de bollería. Y luego tenemos dos presentaciones de menú light y para otro tipo de público, un desayuno americano.
platos los elaborarán aquí en la cocina para que veas cuál es la presentación. Que vienen. Vamos a preparar un desayuno light. A ver, ¿con quién estamos? Preséntate. Yo me llamo Roberto Castro Borrocal. Vamos a ir preparando un desayuno light que consiste en un poquito de membrillo, en un poquito de queso de Burgos fresco, yogur natural light y unos cereales que ponemos por aquí. Luego tenemos pan. Pan de mil cereales. Lo tostamos un poquito a la plancha. Nos llama mucho la atención esto de los desayunos light. No sé si los has ideado tú o cómo ha surgido la idea. Hemos ideado el equipo de la cocina. Todo el equipo de la cocina, aquí aportamos nuestras ideas y vamos seleccionando las ideas de entre todos. O sea, que aunque yo sea el jefe o el encargado, yo cuento con mi plantilla de 5 cocineros que tenemos, ¿vale? Y entonces entre todos vamos aportando las cartas, ideas y vamos haciendo algo entre todos. Oye, y este desayuno está muy demandado ahora que la gente ya se empieza con la operación pues, bikini. Al principio no salía mucho, pero ahora tenemos casi 2 o 3 desayunos light diarios y queremos pues, que siga saliendo bastante más y que salga promocionándose. Lo único, pues se hace casi todo al momento, se hornea el pan al momento, se tosta al momento, como estáis viendo. Puede pasar Julio sin problemas. Bueno, vemos que el desayuno light no está reñido con el no comer o comer menos. No, no comer. Desayuno contundente. Con desayuno bastante bueno, condimente, le falta el zumo de naranja, que eso se encarga a mi compañero los camareros. Y sería, pues más o menos se presentaría así, en la mesa. Y me falta el. Me falta aquí el chopper. Chopper light. Aquí bajo en sal. ¿Cuánto trajín tenéis aquí en cocina? ¿Cuándo es el momento del día en el que más gente viene? Pues al mediodía y a los desayunos últimamente estamos de 11:30 a 12, damos bastante desayuno. Uh-huh. Oye, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? Pues yo empecé mi trayectoria en Alberta, en el Hotel Doña Teresa, Hermanos Rodríguez Puertos, y ahí empecé con un cocinero que se llama Diego, el Isidro, y ahí empecé con 17 años y ahora tengo 35 años. Casi 20 años dedicándote a esto. Casi 20 años. Gracias a mi madre. ¿A tu madre? Sí, que fue la que me apuntó a la cocina. ¿Y cómo has visto que ha evolucionado la cocina en estos casi 20 años? Bastante, porque yo empecé a hacer cocina tradicional de guisos, a hacer cocina miniatura. Oye, ¿y aquí en La Tentación llevas desde su inauguración, desde el primer día? Sí. ¿Y qué tal? No, el primer día de la inauguración no, sino un mes después. Bueno, podemos decir casi que eres de lo primigenio, casi, al igual casi que La soy Tentación. De los primeros, sí. Bueno, cuéntanos un poquito lo que vas a presentarnos ahora. Sí, voy a hacer el desayuno americano que consiste en un huevo revuelto y unas y 3 onzas de bacon a la plancha. El huevo ya lo tenemos por aquí. Dime la verdad, ¿os piden más este tipo de desayuno americano o el desayuno light? Nos piden, el americano sale más o menos fin de semana y el light igual, pero en el light ya están saliendo gente que viene todos los días a desayunar 2 o 3, a primera hora de la mañana, a las 9:30 ya los tenemos aquí. Lleva un poquito de tomate. ¿Cuál es tu desayuno favorito si vinieras aquí a...? Pues el de jamón, tosta de jamón con tomate. Muy, además muy chardo todo. Sí. Lleva pan cristal, también tostadito. Un poquito de sal de escama aquí. Bueno, vemos que cada desayuno lleva su tipo distinto de pan, además. Sí. Bueno, el pan de cristal lo estamos utilizando para todos los desayunos que tenemos. Que está el americano, está el light, que lleva el pan de cereales, es el único que cambia. Luego está la... Tenemos tosta de jamón y york y queso, que lleva pan cristal. Y también tenemos la tosta de bacon y queso, que lleva pan cristal y con tomate y aceite.
También vemos que se cuida mucho la presentación de los desayunos. Sí, aquí intentamos cuidar bastante la presentación de los desayunos. Si queréis hacemos el de jamón en un momento, tampoco Venga. Tarda nada. Cogemos otra vez el tomatito, que lo trituramos todos los días por la mañana. Lo pelamos y lo trituramos. Jamón ibérico, paleta ibérica. Del maestro jamonero. Maestro jamoneros es el proveedor con sí, el que trabajáis. Ese. ¿Ese jamón también se utiliza en los pinchos? Sí, este lo utilizamos para el nuevo que es un bagel, que es este pan. Se rellena de gúrcula. ¿Un bagel, me has dicho? Sí, un bagel. ¿Qué caracteriza este tipo de pan? Pues... Parece un donut. Es la característica de un donut. Lo único que tiene pan de sésamo. Es más chiquito y tiene otro sabor distinto a un pan normal. Bueno, pues esto sería así, un poquito de aceite de oliva. Y sería el otro desayuno que tenemos. Bueno, un desayuno muy sano también. Sí, ese es muy demandado aquí. Bueno, pues hasta la cocina nos hemos metido, hemos visto cómo se elaboran todos esos desayunos tan diferentes, tan variopintos y tan ricos, y ahora vamos a ir a la mesa a que nos lo sirvan. Ángel, pues ya estamos aquí sentados en la mesa. Hemos visto que hay un gran equipo detrás de profesionales aquí en La Tentación. Sí, eso es lo que más empeño he puesto, porque realmente si buscas un buen equipo que se coordinen entre ellos y demás, es fundamental en el tema de la hostelería. Tienen que saber trabajar en equipo, animarse los unos a los otros y siempre echarse una mano. Y eso es fundamental, si no, realmente no funciona. Gente además con muchas ganas de trabajar, como hemos visto. Sí, con muchas ganas de agradar y con muchas ganas de gustar y con ganas de hacer bien su trabajo. Mi nombre es Daniel Sánchez. Vamos a preparar un café irlandés, ¿vale? Para ello vamos a utilizar whisky, que lo vamos a quemar, hacer la base, luego vamos a echar café y nata, ¿vale? Vamos. Calentamos el whisky para poderlo quemar mejor, le echamos un poquito de azúcar también. Esto tarda un poquito, esto la verdad es que como un minutito, minuto y algo, para que se vaya el alcohol, si no luego va a quedar muy fuerte. Lo siguiente que vamos a hacer es echarle al vaso. Luego tenemos preparado el café en una jarrita que lo vamos a echar lentamente para que no se mezcle. O se mezcle lo menos posible. Y lo siguiente que vamos a hacer es echarle la nata. Echamos un poquito de cacao. Ponemos una pajita y ya estaría. Y tenemos el café irlandés preparado. Sí. Ahí lo tendríamos. Creemos que en principio hemos tenido una idea innovadora, que es lo que es dar tapas elaboradas en el momento. No tenemos las típicas barras que están en el mostrador, que no sabemos de cuándo están hechas. Cuando quieras. Espera un cuchillo, porque está el cuchillo que no me corta. Ahora. Bueno, pues... vamos a hacer un taco de cochinillo que está confitado. Se confita al horno durante a 80 grados durante 7 horas. ¿A 80 grados durante 7 horas? Sí, durante 7 horas, ¿vale? Luego este cochinillo va deshuesado totalmente, ¿vale? Y tenemos hecho unas naranjas con el jugo del tostón y naranja y zumo de naranja. El taco lo metemos a la plancha que se vaya dorando. La naranja la tengo metida con la naranja cociendo y su jugo durante 2 horas. ¿Dos horas? ¿Y no se te desarma demasiado? No, porque si no, no queda... si no, no queda como confitada. Y lo que vamos a poner es una rodajita.
Bueno, es un plato que con tantas horas de trabajo está muy elaborado, además. Sí, lo hemos mimado bastante, porque queremos que tengamos buenos pinchos, una tentación, que la gente vaya a venir, que no es una cocina sencilla, no. Sois un buen equipo, ¿eh? Porque para coordinaros también... Sí. ¿Qué es eso que tienes allí? A ver. Estos son florecitas que compramos aquí a nuestro proveedor de fruteros, ¿vale? Que es Cándido. Oye, ¿y has seleccionado esas dos moradas por alguna razón? ¿Siempre ponéis esas moradas o ponéis cualquiera? Me da, de la que hagan aquí, más o menos intentamos sacar siempre los pinchos iguales, la misma decoración con los mismos ingredientes, todo es igual. Para que cuando venga un cliente nos diga, esto no se ve igual que ayer. Intentamos que salga igual, lo que si no pasa las flores no me pasa, no me importa. Pero intentamos que salga todo igual. Luego, el siguiente que tenemos aquí es una lubina que estamos dorando, que es una crujiente de lubina con verdura, que va horneada adentro también la verdurita, ese es otro plato que vamos a presentar luego. ¿Cuánto tiempo de horneado lleva? No, esto lleva poco, esto tarda unos 6-7 minutos en hacerse. Ah, bueno. O sea que ese pincho se hace al momento. Lo pide el camarero, llega, lo metemos, ya más o menos previamente está avisado al cliente. Si hay mucho jaleo, pues subimos la temperatura para que se haga un poquito antes. ¿6-7 minutos a qué temperatura, más o menos? A 190-200 grados. Luego aquí tenemos otra elaboración, que la dejamos ya medio hecha, que es un bacalao confitado con hinojo, porque es eso va con pimpín de hinojo. Entonces lo tengo aquí ya el bacalao preparado, que es para otro pincho, pero hacemos el pimpín con esto. ¿El bacalao es una tapa que tenéis todo el año o la tenéis especialmente ahora porque sea cuaresma y el bacalao se puede la tenemos durante todo el año. Y lo que cogemos del bacalao es el caldo que tenemos abajo, que es agüita. Es una agüita que suelta el bacalao, que a veces tarda en coger, pero bueno, intentamos montarlo. Agua y aceite. Es agua y aceite, sí. Lo voy a colar luego. Este es el pincho, sería el pincho nuevo que tenemos en la carta nueva, ¿vale? Recuérdanos cómo se llamaba para que... Es un taco de cochinillo confitado. A baja temperatura. Tiene una pinta espectacular. ¿Qué es eso? Y estos son germinados de cebolla. ¿Germinados de cebolla? Sí. Más o menos saldría así, no que se la tapa. El pimpín antes se montaba a la antigua moviendo las cazuelas, pero ahora, estando aceite frío y estando el agua, enseguida monta. Normalmente ya lo dejaremos premontado porque esto montado aguanta bastante. No se baja si está frío. Vale, y entonces esto pues muy fácil, pondríamos una ramita, un poquito de germinados. A ver qué flores nos coges ahora. Pues hoy, ahora cogeremos esta rojita, pero no voy a poner entera, la voy a poner solamente los pétalos. A veces se come por la vista y queda bonito. Bueno, comemos por la vista, pero aquí yo creo, me da la sensación de que se nos está haciendo la boca agua viendo estos pinchos. No, los pinchos están todos muy ricos aquí, intentamos que salgan perfectos. Venga, te voy a poner una tesitura un tanto difícil. De estos dos que tenemos aquí, ¿cuál prefieres? Los dos. Buena respuesta esa, ¿eh? Los dos, porque este lo hicimos entre el jefe y yo y este es mi plato, esa es mi creación. ¿Tu creación? Sí. Ahí la tenemos, la creación de Roberto. Vamos a hacer lo siguiente, que es un pulpo, es la broseta de pulpo y gambón con un puré de mantequilla. Bueno, ya tenemos los gambones pelados, las cabezas separadas. Esto ya esto va a la plancha igual. De la broseta ya la dejaríamos montada. Vaya perfume que despide la plancha. Sí. La dejaríamos ya montada porque no está trabajando. Para que este esté un poquito dorada, el agostino está doradito por un lado ya. Esto es una palmantier de patata, que es mantequilla, puré y patata. La gente que es un puré de patata, pero es que no es un puré de patata, porque esto en teoría lleva mucha elaboración también, porque hay que cocer la patata solamente con la piel sin pelar. A esto lo vamos a poner aquí un poquito y esto más o menos el pincho saldría. Solo, sino dos. Estos son dos de los pinchos que hemos visto elaborarse en cocina y ya que ya tenemos sobre la mesa. Sí, mira, verás. Este es el taco de cochinillo con naranja hidratada, que está espectacular. Ya habréis visto cómo se prepara. Y otra cosa muy importante en el tema de los pinchos y en el tema de la comida en general es la presentación.
le apetece. Siempre se empieza a comer por la vista y siendo atractivo, pues luego siempre te anima a probarlo. Y luego te darás cuenta de que la imagen hace a lo que es el pincho en sí. Sí, hablábamos con Roberto antes también de la importancia del emplatado, de todos los elementos que componen el pincho en sí. Es fundamental. Mira, y en esta parte tenemos un crujiente de lubina con pilpil de hinojo que está delicioso. Bueno, tenemos una amplia representación de las 6 denominaciones más importantes que hay en la península. Soy Carlos Turrión Pablos, soy camarero de La Tentación y os presento ahora unos vinos que podemos acompañar con las tapas. Empezamos con un vino de Toro, sin complejos, es un vino de la zona. Luego tenemos de Ribera del Duero, tenemos López Cristóbal. Es un vino de 9 meses, de barrica, un roble. Luego nos podemos ir a un crianza, que es un Teófilo Reyes, también es de Ribera del Duero, 11 para Gavilán. Un Villarrica, de Rioja, un Piorola, también de Rioja. Y luego un Tras las Cuestas, de Ribera del Duero. En general, en tema de vinos, se demanda mucho el Illera. Es más suavecito, es un vino que tiene 5 grados de alcohol. Vamos a poner dos cañitas. Para ponerlas bien, yo primero las mojo un poquito, ¿vale? Para que esté el vaso seco, entonces mejor lo mojamos. Dejamos caer el primer chorrito para que no salga espuma de la caña anterior. Y echamos el vaso. Suave, intentando que salga la menos espuma posible, porque luego cuando acabemos, un dedito, dedo y medio, es cuando vamos a echar la crema. Que esto lo que nos va a hacer es que vamos a tener presión en la cerveza hasta el final, hasta el último trago. No esas cervezas que enseguida que nos las ponen se quedan sin presión y luego no nos saben a nada. Y lo que es crema, no son burbujas. Hay muchos sitios que te van a poner una cerveza, te van a abrir y enseguida te hacen pum, 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 pum. Y cuando llega la cerveza arriba, cierran y te la ponen. Eso enseguida se va a quedar sin fuerza la cerveza. Y aquí vas a tener fuerza la cerveza hasta el final. Luego tenemos otras cervecitas por aquí. Tenemos la Heineken, es la que tenemos de botellín nosotros, ¿vale? Luego la Cruz Campo, que es una gran reserva, está bastante buena, la verdad, nos la piden bastante. Alguien que quiera algo con un poco más de cuerpo o así, tenemos luego la Paulaner, que quedas bien, la verdad es que llena bastante y es buena cerveza. Y luego tenemos esta, la Daura, que nos la demandan bastante y sí que tiene muy buena acogida. Es una cervecita de Estrella Damm que es apta para celíacos, no tiene gluten. Os voy a preparar una Hendrix, ¿vale? Es una ginebra. Tercer Gastronomízate en el que hemos descubierto el bar La Tentación, todas esas elaboraciones que les están esperando aquí en el bar La Tentación. Ya saben que si quieren estar al tanto de todas las gastronovedades que tenemos, pueden seguirnos aquí en la 8 de Salamanca, de momento todos los miércoles a partir de las 11 de la noche. Les esperamos.